Sí, bueno, una vez más estamos ante unos hechos, la verdad que para nosotros muy significativos, muy importantes, por los gestos que han tenido tanto una permisionaria nuestra a cargo de Robledo, del área de estacionamiento controlado, bueno, el supervisor Dylan acá, y un inspector de tránsito que en distintas circunstancias que ya les van a comentar, encontraron una importante cantidad de dinero. Y en el otro hecho, una billetera con también documentación importante y dinero, y bueno, fueron entregados a sus propietarios, ¿no? Los ubicamos y de alguna forma se encontraron con el dinero y con las pertenencias. Bueno, en tu caso, ¿qué es lo que viviste? Y como supervisor, ellos están constantemente en la calle, que son los permisionarios. Ellos, en cuanto ven una situación irregular, nos avisan a nosotros y nosotros nos llegamos a constatar a ver qué es lo que está pasando en el lugar. En ese caso, la señora pudo observar que dentro del vehículo se encontraba una riñonera con una cantidad importante de dinero, por el cual me llego, lo contacto y se le da aviso a la policía, donde la policía procede a revisar el vehículo y se cuenta aproximadamente una cantidad de 60.000 pesos, por el cual, gracias a ella, viste, puede pasar cualquier otra persona y se lo puede arrebatar. Ella tuvo el gesto de avisarnos a nosotros y así poder devolverle la plata al dueño, que se hizo presente en el lugar. Bueno, ¿dónde fue esto? ¿Cómo se dio? ¿Cómo descubriste? Bueno, yo estoy en la calle Sabatini y bueno, por la noche vi que el coche estaba abierto, esperé a mi supervisor y fue mi deber. Y bueno, como lo contó Dylan, así fue. ¿El dinero que estaba dentro del coche? Claro, el dinero estaba dentro del coche que Dylan, porque fue de noche, vio que el coche estaba abierto y bueno, se avisó de que a la policía y bueno, en fin. ¿De quién era el coche? No, de un propietario, no sé, no. ¿Suelen pasar este tipo de cosas, encontrarse con otras cosas? Sí, el domingo pasó lo mismo, me tocó un coche que quedó abierto y bueno. Vino el dueño, todo bien. ¿Qué dice la gente cuando le entregás o tenés esta actitud? No, el señor estaba como asombrado, en fin, pero todo bien, todo bien. Nuestro deber. ¿La y bueno, pensó con algo? ¿60.000 pesos? sí, algo me dio. ¿Era de acá el señor? Sí, de acá, Carlaspa. ¿Contento, sí, digo, por el reconocimiento que le hacen a Mundo? Sí, muy contento, sí. Sí, sí, realmente sí. Bueno, en tu caso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros patrullando ahí por la costanera encontramos una billetera con mucha documentación y plata también. Entonces, con las direcciones nos dirigimos al domicilio y ahí se le entregamos al dueño. Muy contento el señor ahí por lo que hicimos. Pero no, bien tranqui. ¿Suelen pasar estas cosas? Sí, mucho, mucho. Se encuentran muchas cosas en la calle. Pero bueno, siempre pasan estas cosas.